What are you? I'm Megan. Baby, bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos esta entrega de Versus en donde Megan se enfrenta a Chucky. This means war. Para este video, enfrentamos a estos muñecos asesinos de película para ver quién es más incisivo, con énfasis en lo de incisivo. Esto implica que habrá una alerta de spoiler. ¿Qué muñeco te da más miedo al ver las películas? Háznoslo saber en los comentarios. Ronda 1. Historia. Megan es la clásica historia de Frankenstein con un toque cibernético. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out? Desarrollado por Gemma, de Allison Williams y sus dos colegas, Megan no es simplemente un juguete. Es un androide sofisticado que se hará amigo de tu hija y la cuidará. Pero esto resulta contraproducente por varias razones. Eat the toppings, Katie. Research shows if you force a child to eat vegetables, they'll be less likely to choose those foods as adults. Is that so? Yes. Experts say... Megan, turn off. I thought we were having a conversation. Por muy reconfortante que pueda ser Megan, no es sano sustituir a un padre por un robot, por muy realista que sea. También puede ser mortal, ya que Megan está programada para proteger a la sobrina de Gemma, Katie, por cualquier medio necesario, lo que ella ve como una escapatoria para romper la primera ley de la robótica: no dañar a los humanos. Don't worry, Katie. I won't let anything harm you. Ever again. El remake de Muñeco Diabólico de 2019 presenta a Chucky como un muñeco de inteligencia artificial, que al igual que Megan, comienza como un compañero útil antes de adquirir hábitos asesinos. Mientras que el remake se basa en la tecnología, la historia original de Chucky está más cerca de la fantasía. Cuando el cuerpo de Charles Lee Ray se desvanece en una juguetería, este ejecuta un ritual vudú y transfiere su conciencia a un muñeco good guy. Cuando un niño llamado Andy adquiere el muñeco, los papeles se invierten y Chucky manipula a su dueño. His real name is Charles Lee Ray, and he's been sent down from heaven by daddy to play with me. Es cierto que es un montaje tonto, pero eso es lo que quieres de una película de terror de finales de los 80. Mientras que la historia de Megan es más práctica para los estándares de las películas de muñecos malvados, la de Chucky es más memorable. Aunque el creador de Muñeco Diabólico, Don Mancini, no era un fan del elemento vudú, reconoció que a muchos espectadores les encanta esta parte de la historia de Chucky. Es ridícula, pero espeluznante, lo que encaja con el tono de la franquicia. ¡Felicidades, Chucky! Has ganado esta ronda. Ganador, Chucky. I don't believe it. I just don't believe it. Ronda 2. Motivación. Wanna hang out, yeah, sounds like fun. Great job. It's nice to have a friend. Por extraño que parezca, Megan es posiblemente una figura más maternal que Gemma durante gran parte de la película. Le lee cuentos a Katie, la consuela tras la muerte de sus padres y antepone sus necesidades a las de Gemma, quien lucha por adaptarse a la paternidad. La transición de Megan de juguete a asesina también resulta natural. Does she talk? Make her say something. Stop! Don't! Megan! You should probably run. Al principio, sus objetivos son perros viciosos y niños malvados que quieren hacer daño a Katie. Los asesinatos se vuelven gradualmente más absurdos a medida que Megan se vuelve más posesiva de Katie. Megan, she pushed Brandon onto the road. I won't let anything harm you. En el momento en que Katie se vuelve contra ella, Megan está más preocupada por la autopreservación, pasando por un arco sorprendentemente complicado. Para volver a ser humano, Chucky debe transferir su alma a Andy, la primera persona a la que se reveló. Esta motivación es suficiente para sostener una película, pero se vuelve repetitiva en las secuelas. Did you miss me, Andy? I sure missed you. I told you. We were gonna be friends to the end. And now it's time to play. Aunque Andy es finalmente eliminado de la escena, la franquicia continúa reciclando la misma motivación, aunque con algunas nuevas adiciones como la búsqueda del amor y la descendencia de Chucky, y sí, se pone raro. And he's the most
promising killer I have ever seen. You should have been there, Tiff. You would have been so proud of him. I want a girl. I want a boy. You're tearing me apart. El reboot de 2019 abandona el objetivo del cuerpo humano, reimaginando a Chucky como un muñeco de alta tecnología que busca hacer feliz a Andy y preservar su amistad. Chucky podría ser simpático en esta versión si todavía tuviera protocolos de seguridad, lo que le permitiría imitar de forma nativa su entorno violento. Heads up, bitch. Mientras que la motivación de Chucky en las películas originales es bastante clara, la película de 2019 intenta dar al personaje más profundidad y un elemento de tragedia. Creemos que Megan maneja mejor este ángulo, sin embargo, haciendo que la audiencia casi apoye a la muñeca asesina hasta que comienza a llevar las cosas demasiado lejos. Incluso cuando lo lleva demasiado lejos, muchas de sus víctimas se lo merecían. ¿Estás escuchando a mí, Brandon? Un punto para Megan. Ganador, Megan. Ronda 3. Tecnología. Hace solo unos años, una creación como Megan podría parecer pura ciencia ficción, pero si has estado siguiendo a robots como Sofía, sabrás lo inquietantemente realista que se está volviendo la inteligencia artificial. Crazy. It's insane, right? Megan refleja el inquietante estado de la robótica, que es a partes iguales asombroso y desconcertante. En Megan, es principalmente desconcertante. Megan, turn off. Recalibrating response model. Gracias a su vínculo con el mundo digital, Megan puede absorber información rápidamente, ya sea sobre la compleja naturaleza de la muerte o sobre las últimas tendencias de TikTok. También puede manipular los dispositivos que la rodean, algo que podría desarrollarse en posibles secuelas en función de cómo termina la película. Let her go. Mm. Megan, turn off. Are you sure? Es la muñeca asesina del futuro hoy. Por el otro lado, se puede decir que la primera película de muñeco diabólico se hizo a finales de los 80 basado en la apariencia de Chucky. Aunque el muñeco tiene ecos de Teddy Ruxpin y Cabbage Patch Kids, su diseño se inspiró principalmente en los muñecos My Body. En el guion original, incluso se llamaba Body. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Hidey-ho! Aunque Chucky posee un demencial encanto retro, su tecnología podría ser un poco demasiado anticuada para el público actual. La película de 2019 le dio a Chucky una actualización atrasada, dotándolo de una función de inteligencia artificial y la capacidad de conectarse con otros productos. Time to open you up. Let's see what we're dealing with. Warning. Device overheating. La tecnología del muñeco inteligente viene con un rediseño, aunque sigue siendo fiel en su mayor parte al aspecto original. Yeah, it's actually pretty damn creepy. Tanto si prefieres a Chucky de la vieja escuela como al moderno, Megan es la villana más impresionante a nivel tecnológico. Mientras que Chucky siempre parece un muñeco, Megan atraviesa la delgada línea que separa al humano del robot, dejándonos con la pregunta si la tecnología ha ido demasiado lejos. Megan supera este punto. Ganador, Megan. Have I done something to upset you, Gemma? Ronda 4. ¿Quién da más miedo? Basta con mirar fijamente los enormes ojos de Megan para que nos dé escalofríos. Cuando Megan empieza a moverse, la película podría haberse vuelto demasiado inocente al principio. Sin embargo, el lenguaje corporal de la actriz Amy Donald, como Megan, consigue un equilibrio inquietante entre lo mecánico y lo humanoide. Si hay algo que echa para atrás a Megan, es la clasificación PG-13. El número de muertos de Megan se compone de 5 humanos y un perro. Y gran parte de la violencia tiene lugar fuera de la pantalla. Aunque el poder de la sugestión funciona bastante bien, da la sensación de que falta algo. Aunque los asesinatos podrían haber sido más brutales, las amenazadoras frases de Megan dejan huella. If she comes in this room, I'll rip your head right off your neck, I swear to God. Después de haber aparecido en varias películas y una serie de televisión, Chucky ha tenido más tiempo para acumular un mayor número de cadáveres. Incluso si solo tenemos en cuenta la primera película de muñeco diabólico, Chucky merece puntos extra por su creatividad, matando a sus víctimas con martillos, cuchillos y terapia de electroshock.
Chucky también ha mantenido la clasificación R a lo largo de los años, abriendo la puerta a espectáculos más sangrientos. Amazing, isn't it? Más sangre no hace automáticamente algo más aterrador, pero el hecho de que Chucky sea un asesino en serie aumenta el factor miedo. Tan exagerado como Chucky puede ser, es capaz de dar sustos sutiles como cuando Karen encuentra sus baterías. Hi, I'm Chucky. Wanna play? También sabe cómo irse en un horrible resplandor de gloria. Andy, no, please. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Cuando se trata de sustos, Megan parece más entrenada que Chucky, que no se guarda nada en el departamento de terror. Puede que sea más bajo, pero Chucky demuestra que a veces las cosas más terroríficas vienen en envases pequeños. El ganador de esta ronda, Chucky. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Ronda 5. Humor. Megan. What are you doing? Couldn't sleep. Occupational hazard. Aunque para algunos la idea de un muñeco asesino es aterradora, otros la ven simplemente como una tontería. Megan es consciente de ello y por eso no se lo toma demasiado en serio. We have to shut her down. Jesus Christ, I thought we were friends. Megan puede ser amenazadora, pero eso no significa que no pueda soltar ocurrencias salvajes, bailar por los pasillos y hacer la interpretación más memorable de Titanium desde Pitch Perfect. Shoot me down, but I won't fall. I am Titania. También prepara el terreno para una inteligente sátira sobre el consumismo y la mala crianza de los hijos. A pesar de todas las risas, Megan se convierte en una comedia pura y dura. La actriz de doblaje Jenna Davis convierte a Megan en una mezcla de Eileen Wuornos y Barbie. I know you think you're maximizing your objective function. Oh, really? Aunque para el público actual puede resultar un poco tonta, la película Muñeco Diabólico original nunca olvidó que era una película de terror. Give me that. Sure, how do you want it? Broken leg? Shouldn't tell your customers where you hide things like this, John. Chucky surgió como el muñeco asesino equivalente a Freddy Krueger, armado con una broma para acompañar cada muerte. Sin embargo, al igual que Freddy, Chucky se desvió demasiado hacia la comedia a medida que la franquicia continuaba. Llegó un punto en el que Chucky era un dibujo animado en el que el humor distraía más que otra cosa. I can't think of a thing to say. La película de 2019 intentó devolver la serie a sus raíces más serias, aunque parte del humor del original se perdió en el proceso. Aún así, cuando tienes a actores como Brad Dourif y Mark Hamill en el papel, cada película es buena para al menos unas risas. This is for Tupac. Solo el tiempo dirá si la franquicia Megan se asociará más con el humor que con el terror o si algunas de las referencias quedarán anticuadas. Por ahora, sin embargo, Megan encuentra el equilibrio justo entre la comedia autoconsciente y la emoción legítima, que es lo que uno busca en una película de muñecos asesinos. Chucky es una leyenda, pero Megan no se queda atrás en risas, escalofríos y asesinatos. Con 3 puntos, Megan es el juguete que hay que tener o suponemos que hay que evitar. I have a new primary user now. Me. Ganador, Megan. Por una puntuación de 3 a 2, la ganadora de este duelo de muñecos asesinos es la nueva chica del barrio, Megan. ¿Estás de acuerdo con nuestros rounds? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.